Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del Ministerio, La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle y fuimos transformados para transformar. Mateo capítulo 14, versículo 28. Si pueden ser responsables en buscar la nueva traducción internacional, será fenomenal. Y no me cierre la Biblia porque Dios hablará contigo hoy. Mateo capítulo 14, versículo 28 en adelante, y dice de la siguiente manera: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó ¿a qué? A hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le extendió la mano y sujetándolo lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces esperamos que Dios me ayude y me regaña. No sé si a usted le ha pasado ese momento difícil que tú esperas de Dios un bálsamo y Dios de momento te entrega una confrontación. Porque yo siempre he creído que la restauración viene a través de la formación. Y cuando subieron a la barca, mira qué casualidad, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hoy yo vengo a hablar con gente que está peleando con Dios porque decidieron dar un paso de fe y todo le ha ido mal. Hoy quiero hablar con gente frustrada porque la dirección en la cual iban es correcta, pero hasta que vieron la tormenta y de momento la fe que tenían para salir no fue la misma fe que tenían para estar estable encima del agua. Yo quiero hablar con esa gente que vino frustrado hoy diciéndole al Espíritu Santo: te sentí cuando salí, pero cuando salgo y veo el problema te dejé de sentir. Entonces vengo una semana trabajando con que me debe de preocupar cuando ya no siento a Dios. El no sentir a Dios es un caos. El no sentir a Dios es un gran problema. Entonces mi pregunta sería: si es un gran problema no sentir a Dios, ¿por qué yo no siento a Dios y no me pasa nada? Eso debe de ser un problema en mi vida, de yo creer que puedo vivir sin su presencia. Escúcheme bien, porque usted podrá vivir sin presencia de familiares, pero no podrás vivir sin la presencia del Dios que te dio la familia. Entonces veo un Pedrito que yo le he predicado desde otra revelación, pero hoy quiero predicarla desde otra que el Señor me dio. Y es la siguiente, pregúntame cuál. Cuando decides hacer algo distinto y te sale mal. Quiero hablar con esa gente que dijeron: ¿sabes qué? No me voy a quedar en el nivel que todo el mundo se queda. No me voy a quedar en el nivel donde yo pienso que lamentablemente el no buscar éxito, porque ese es el problema de la gente. Quieren buscar éxito, pero cuando se dan cuenta que el éxito no es para guachihuachi, el éxito es para gente que aguanta en el calentón de la olla. Entonces veo a Pedro que está en medio de una tormenta, pero dentro de una barca. Entonces el problema nunca ha sido la tormenta, es donde tú estás. Entonces hay gente hoy que sienten tres veces el poder de las tinieblas porque te saliste de la barca. Has sentido el poder del enemigo porque te saliste de tu asignación, por querer intentar algo que para ti era éxito. Y lo frustrante más grande es yo pensar que estoy cumpliendo un éxito cuando para Dios es un fracaso. ¿Me meto por aquí o lo dejo ahí? ¿Qué es éxito? ¿Que la gente me aplauda o que Dios me apruebe? ¿Qué es éxito? ¿Qué es éxito, Gaby? El yo poder entender que si me quedo donde estoy, la gente me dice que estoy apagado, pero si me salgo me llaman rebelde. Entonces no entiendo a la gente, porque si me quedo estoy apagado y si me salgo soy rebelde. Entonces, ¿qué yo hago con mi vida? Entonces tú estás en esa disyuntiva hoy, donde le dices a Dios: Dios, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy?
Dios, ¿qué hago? ¿Me quedo o me salgo? Y Dios te está diciendo, el problema no es que te quedes o te salga, es en qué dirección usted va siendo efectivo en su vida. Y de momento Pedro se salió de la barca y dijo, déjame salir en dirección a Jesús. Y así gente hoy aquí, chamaquitos que me están escuchando, que tu problema no fue que te saliste. El problema es que te desenfocaste en la dirección que ibas. Usted no ha notado que todo te iba bien cuando todo empezó, pero llevas varios meses y ahora todo te va mal. Entonces yo estoy hablando con ese tipo de gente frustrada que se atreve a decir, Brian, yo empecé bien, pero estoy operando mal. ¿El problema cuál es? Lo externo, lo que veo, lo que siento. Porque cuando comenzó a caminar en dirección a Jesús, la Biblia dice que pudo caminar. Entonces la gente critica a Pedro porque se hundió, pero caramba, caminó. Entonces Dios permite que detractores siempre se enfoquen en tu derrota para que tus aliados se enfoquen en tu levantamiento. Y yo vengo a hablarle a alguien de parte de Dios. No sigas mirando en quién se burla por lo que hiciste. Mejor enfócate quién te ayuda cuando te hundiste. Y yo vengo a decirle a alguien de parte de Dios, la gente te criticó porque te saliste, pero Dios te levantó aunque te estaba ahogando. Ahora, ¿cómo yo entiendo el Jesús que permita que me salga y permite que me ahogue? ¿Cómo yo entiendo ese Jesús? Ese Jesús que me vio salir, pero de momento solamente se me quedó mirando. ¿Qué hago cuando Dios no me habla pero me mira? Me lleva la revelación de Barrabás, porque la gente habla mal de Barrabás, pero Barrabás te lo presentan como el más malo que criticaba a Jesús. Pero los eruditos bíblicos dicen que Barrabás guardó silencio. ¿Por qué? Él guarda silencio porque Cristo lo estaba mirando. Y permíteme decirle que cuando Jesús mira a alguien, esa mirada le cambia la vida al más loco y a la más loca. Por eso hay dos o tres de los que están aquí que de momento llegaron aquí esbaratados, pero una mirada de Cristo le transformó su diagnóstico. Y ya yo no soy lo que yo era. Ahora la gente va a tener que ver lo que voy a hacer en Dios. Entonces dígale a alguien, ¿a quién estás mirando? Es mirando a Jesús y te ahoga. Imagínate si no lo mira. Espérate, porque tenemos dos revelaciones dentro de un mensaje. Está el que critica a Pedro porque salió, y está el que lo critica porque se quedó conformado en la barca y no salía. Entonces, ¿cómo querer llenar las expectativas de los humanos cuando no estoy llenando la expectativa de Dios? Entonces, el fracaso humano es llenar las expectativas humanas y no llenar las expectativas espirituales. Por eso yo soy del que creo que yo no hago las cosas para que me aplaudan ni para que me vean. Yo hago las cosas conectado a la visión, a la misión y al enfoque de lo que Dios quiere para mí. Tú no me entiendes, yo no te estoy buscando a que me entiendas. Tú no me aplaudes, yo no te estoy buscando que tú me aplaudas. Yo voy en dirección de Jesús. Ojalá y te caigas, tranquilo, porque tus deseos son veneno para tu propio terreno, no para el mío. Y yo vengo a decirle de parte de Dios a alguien, no te enfoques en el que no cree lo que tú estás haciendo. ¿Qué problema tenemos hoy? Que si no me valoran y no me aplauden, me siento excluido. Entonces la pregunta sería, ¿no será que nosotros estamos perdiendo el tiempo buscando los aplausos de la gente y no me preocupo si estoy cumpliendo la visión que Dios me dio? Quiere decir entonces que probablemente el 40% de los que están sentados frente a mí no estén cumpliendo su asignación. Y el problema no es que te quedes en la barca. El problema es que tú quisiste plantear tu propia agenda y en medio de la agenda dijiste, me voy a salir de la barca. Son esos cristianos que crearon a un Dios a su imagen y a su semejanza. Debe de ser al revés, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces ya no quiero que Dios me crea a su imagen, ahora quiero crear un Dios a mi imagen. Tú no puedes crear un Dios tan pequeño cuando Dios es un Dios tan grande. Lo que tú le llamas problema, Él le llama oportunidad. Y lo que tú le llamas enfermedad, Dios le llama milagro. Lo que tú le llamas derrota, Dios le llama avance. Hay cosas que tú le llamas lágrimas de dolor, y Dios está diciendo, si este supiera que está ofrendando la mejor ofrenda, porque el que ofrenda en el dolor cosecha en la alegría. Y yo quiero desatar esta palabra sobre alguien que si ha llorado en tu dolor, prepárate. Yo pensaba que tres o cuatro se iban a levantar y decir, yo sembré mi dolor, pero voy a cosechar en mi alegría. Diga conmigo, Pedro se salió de la barca, pero caminó. Entonces, a veces me tengo que desconectar de lo que me acomoda para conectarme a lo que me incomoda.
Dame cómo desmenuzó esto. Pedro se desconectó de lo que lo acomodaba para conectarse a quien lo incomodaba. Él estaba dentro de una barca siguiendo una palabra que Jesús le dio, pero él dijo: tengo dos opciones. O me quedo y soy igual que la gente, o hago algo distinto aunque me ahogue. Y ese es el problema de mucha gente aquí, que por atreverte estás ahogándote. Atreviste a ser leal, te atreviste a ser frontal, te atreviste a decir la verdad, te atreviste a salirte en los clubes de bochinche por meterte en la casa de formación, y te saliste de ahí y la gente no te entendió. Porque a veces Dios te tiene que sacar de un lugar o de una cúpula donde literalmente Dios te dice: si te quedas ahí en la deformación te deformarán, pero si te metes en dirección de Jesús, aunque te ahogues, tranquilo, porque hay alguien que te va a dar la mano y te va a levantar. Y yo necesito 3 o 4 de corazón verde que se atrevan a decir hoy: es verdad, la embarré, me ahogué, estoy hasta aquí de problema, pero tengo un Cristo que me levante con su mano derecha. Dígale a alguien: camina. Es más, dile: estoy orgulloso de ti porque caminaste. Que mucho criticamos a Pedro porque se salió, pero no lo valoramos porque caminó. Y yo no sé si usted ha notado que eso pasa dentro de la iglesia. Haces muchas cosas buenas, no te celebran. Haces una mala y te fastidiaste. Y más que ahora hay Facebook. Entonces la gente critica a Pedro porque se hundió, pero no lo valoran porque caminó. Él empezó bien. Él empezó en dirección hacia Jesús. Pero al sentir, y este es el problema, cuando lo que siento me cambia lo que creo. Espérate. Dice que Pedro sintió un viento, tuvo miedo y se hundió. Quiere decir que la hundida es el resultado de lo que ya pasó. ¿Le desmenuzo esto que acabo de decir o no? Él estaba enfocando en Cristo. Él tenía una palabra interna: Jesús. Jesús, a Jesús. Estaba allí y de momento dijo: yo le creo a Dios. Y Jesús me dijo que el mismo que me desató en la orilla es el mismo que me va a ayudar en la profundidad. Y Pedro estaba diciendo: espérate, aunque yo me salga de la barca por hacer algo distinto, los que se quedaron me pueden criticar, pero tranquilo, yo voy en dirección hacia Jesús. Y de momento él estaba enfocado, pero de momento cuando vio el fuerte viento que lo sintió, gloria a Dios, y de momento sintió el calentón de la olla, como hay 2 o 3 de mis hijos que están sintiendo la ataque del mismo infierno desde que te convertiste. Mientras guayeteabas y perreabas, el diablo no te atacaba, claro, porque el diablo era aliado tuyo, pero ahora tú eres enemigo del diablo y por eso te ataca. Pero Dios te está diciendo que aunque siento el diablo por fuera, él no opera en mí adentro. Entonces es normal que yo quiera hacer algo distinto y el diablo la coja conmigo. ¿Por qué el diablo no atacó a los que estaban adentro? Dice que el que lo sintió fue el que estaba afuera, porque es el único que se atreve a hacer lo que otros no hacen. Dile: excuse me. Entonces hay gente que Dios está diciendo: me gustó cuando decidiste hacer algo distinto, pero no me gustó cuando te enfocaste más en lo de afuera que en lo de adentro. Motívame y le predico 3 horas. Y allí veo a Pedro enfocado y caminando. Diga conmigo: enfocado y caminando. Pero de momento sintió. Entonces, cuando usted siente, es para 2 cosas: para activar lo interno o para desactivar lo interno. Y hay gente que está oprimiendo el botón al revés. Cuando yo siento el ataque, yo oprimo el botón para activar lo que Dios me dijo. Es verdad que vino un ataque sobre mis hijos, pero el botón dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Es verdad que se desató la enfermedad, pero déjame oprimir el botón que dice que por su llaga yo fui curado. Es verdad que mi familia me dejó, pero dice su palabra con que mi papá y mi mamá me dejasen. Entonces oprime el botón de manera correcta. Dígale a alguien: ¿por qué estás oprimiendo el botón al revés? Dice que tuvo miedo porque el viento era fuerte. Entonces es normal que usted esté bien y por fuera esté mal. Preocúpate cuando el diablo te lleve poscón a la puerta. Significa que tú estás haciendo su monigote de entretenimiento y que le va muy bien. Pero preocúpate más cuando tú escuches esto y tú le tengas que decir: diablo, ¿qué pasó?
que yo quiero entrar, es que ya este cuerpo no te pertenece, papi. Y pega por fuera. Y pega por fuera a decirte loca. ¿Te acuerdas de tu pasado? Y dice, pues claro que me acuerdo. Lo que pasa es que ahora me acuerdo para fortalecerme, no para herirme. Y yo sé dónde yo estaba, pero te voy a recordar a dónde yo te voy a... Oh, sí. Yo necesito 4 o 5 que se atrevan a decir, el diablo es un mentiroso. Y es verdad que yo era lo que era, pero es verdad que ahora soy lo que Dios dijo. ¿Sientes miedo? Sí, yo sé que sientes miedo. Pero es que papá tengo, yo sé que tienes miedo. Gloria a Dios por el miedo. Porque el miedo te hace confiar o hundirte. Tú decides cuál es el resultado de tu gran examen. Y sentía por fuera una opresión de viento. Día conmigo, viento. Como hay 2 o 3 que llegaron hoy. Con un huracán categoría 5. Diciendo. Me atreví a hacer algo distinto. ¿Qué es atreverte? Que tú estabas en una casa de brujería. Y fuiste el Pedro que saliste de ahí. Y ahora te vas a dar cuenta que cuando tú estás en una barca, en una casa, los vientos no se pueden sentir como se sienten afuera. Por eso es que, oh sí, padre, no me metas por aquí, porque estabas en un hogar disfuncional y te saliste de la ecuación de la maldición. Estabas en un familiar o en una casa donde literalmente lo que hacían era maldecir y te saliste de la maldición. Y tú dijiste, ok, ahora sí sé de que mi papá era alcohólico, pero yo me salí de la barca del alcoholismo. Mi papá era brujo, pero yo me salgo de la... Habrán 3 que digan, yo voy a salir, y cuando salgas la opresión va a ser peor. Ahora pregúntame por qué. Porque decidiste salir. Entonces estás siendo atacado porque decidiste ser distinto. ¿Por qué tú crees que el diablo me tiene miedo a mí? Porque soy el único que me atrevo a decirle la verdad a la gente en la cara. La gente hablando de carro y casa, y yo destruyéndole los carros y las casas a la gente, porque por eso es que están así. Tienen carro y no tienen dirección, Omar. Tienen casa y no tienen hogar. Tienen dinero en el bolsillo y el corazón está más vacío que... ¿Lo digo o no lo digo? No, no lo voy a decir. Entonces, una generación como Pedro, pregúntame cómo. Sintiendo miedo y comenzando a hundirse. Es allí, Jesús, donde yo entiendo de que la única manera de yo salvarme no es nadando. No me metas por aquí porque voy a dañar el mensaje. Y a veces Dios crea que tus opciones humanas se quiebren para que las puertas eternas se abran. Y yo vengo a decirte que aunque te estés ahogando, Dios te está diciendo, si nadas te mueres. Mejor quédate quieto, que aunque estés tragando agua, yo lo estoy haciendo con la única intención de que sepas que sin mí no lo vas a poder lograr. Y tú dirás, papá, ayúdame, ese es el hijo que yo quería. Aquel que rompiera el orgullo y me dijera, yo necesito que me ayudes. Necesito que me vengas a ayudar. Entonces hay gente no pidiendo ayuda. ¿A quién le estás pidiendo ayuda cuando te estás ahogando? ¿A quién? ¿Quiénes son tus predicadores favoritos? ¿A quién le envías estrellas en el Facebook a escondidas de tu papá? Y al mío no le envías ni una. ¿Quiénes son tus mentores? ¿Quién es el Jesús que te dice, hijo, te valoro porque estabas en dirección firme? Pero tuviste un gran problema. Y el problema de Pedro no fue unción, fue constancia. Y así le pasa a 2 o 3 de mis hijos. Y más si son varones, porque cuidado que son cabezones, casi burros. Empiezan saliendo diciendo, me voy a comer el mundo. Y están en dirección de Jesús. Karina comiéndose a todo el mundo. Si se mete Chemayao, Batalá, 7 rayos, lo reprende. Pero de momento, cuando ven la presión de todo lo que reprendió y la retribución. Porque eso, por eso ya hay gente que no reprende, porque sabe que la reprensión trae retribución. Y él sabe que si yo me voy en contra de un brujo, el brujo también tiene espíritus que van a venir a atacarme. Pero lo que no saben los brujos es que los han de Dios acampan sobre aquellos que le temen. Gloria a Dios. Y yo necesito 4 de corazón verde que se atrevan a decir, ni el diablo, ni sus santeros, ni sus satánicos podrán contrarrestar los que Dios me dio dentro de mí. Y yo voy a culminar ya mi mensaje.
gente vino hundiéndose. Pero mi pregunta es, ¿por qué lo que tú le llamas sumergirte en una agua que te mata, Dios le llama un bautismo sin pedirte permiso? A veces el agua te va a llevar hasta la cabeza para que entiendas que Dios te está limpiando, no te está ahogando. Y a veces el mismo problema te bautiza. Yo no sé si usted ha visto que siempre en Navidades Santa Claus se copió de Cristo. Pregúntame por qué. Porque el primero que le puso papel de envoltura no fue Santa Claus, fue Cristo. A Cristo le encantan los regalos, porque el regalo de Dios es la gloria. Y el primero que le puso papel de envoltura no fue Santa Claus, fue Cristo. ¿No me lo cree? Pues se lo voy a decir. Cristo es el único que le encanta darle regalos a la gente, llamado gloria. Pero el papel de envoltura que Dios le pone se llama problemas. Y ahí te das cuenta que cada vez que hay un papel de envoltura que se llama problemas, dentro, bien adentro, cuando yo rompa el problema, lo venza y ya no sea mi trauma, adentro hay una gloria. Yo necesito tres o cuatro que diga: estoy rodeado de problemas, papel de envoltura, pero dentro hay una gloria. Atentamente Sadrach, Mesaque y Abednego. Estoy rodeado de fuego, pero Cristo está conmigo bailando en el fuego. Dígale a alguien: Santa Claus se copió de Cristo. Cristo le encanta regalarle gloria a la gente, pero lo envuelve de un papel de envoltura llamado problemas. Atentamente Job. Te voy a dar cuatro veces más, pero te voy a quitar 10 hijos. Problema. Te voy a dar cuatro veces más, pero te voy a matar a todo el ganado. Y te voy a endemoniar a la mujer tuya. Maldice tu Dios y muérete. Empichona estaba. Diga conmigo: problemas. Pero de momento él entendió y dijo: pero espérate, esto no es tan difícil de entender. Todo lo que Dios quita es el Dios que te añade tres veces más de lo que usted no tenía. Y yo sé que el dolor es dolor, y yo sé que el dolor trae lágrimas, pero las lágrimas Dios no lo toma como tristeza, Dios lo toma como ofrenda. Hay lágrimas que parecen sufrimiento, pero es la ofrenda para que tú entiendas como Job: de oídas te había oído y ahora mis ojos te están viendo. El mismo Dios que me dio es el mismo Dios que me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahí es donde yo entiendo que soy de Dios y con Dios, aunque no tenga nada. Pero yo quiero que tú toques y le jales la oreja al que está al otro lado y dígale: te estás hundiendo. Y a veces, Jace, el rescate viene no por cuanto más yo ayuno. El rescate no viene por cuanto más yo me congrego. El rescate viene por cuanto más soy libre del orgullo. Señor, sálvame. Entonces hay gente aquí, por este lado sentado, por aquí, para no ser tan profético, que sus problemas los quiere resolver ellos. Yo no se los tengo que contar a nadie. ¿Sabes qué? Los problemas los resuelvo yo. Ah, pues está bien. Tranquilo. Resuélvelos tú. Cuando te ahogues, yo voy a estar aquí. Yo, aquí. Hay problemas que puede ser una vieja o un viejo, porque esa es la excusa perfecta de la gente que no se deja ayudar. Yo soy un viejo. Es como que Becky me diga: yo tengo 70 años, va a decir el tipo esto a mí. Nunca minimices el poder de un padre espiritual. Porque hay cosas que no te va a poder sacar ni tu sabiduría, pero el poder espiritual que tiene un padre espiritual para sacarte de ese hoyo, no lo menosprecies. Porque dos o tres vinieron aquí sin nada y ahora lo tienen todo. Dos o tres vinieron esbaratados y el consejo de un padre, nunca lo menosprecies. Te puede cambiar la vida. Entonces tócate a alguien y dile: esto es para ti, y lo dijo por ti, y oféndete tú. Entonces hay gente como Pedro. Así, mira. No puedo más. Pues ahí es donde Dios te dice: me va a pedir ayuda. ¿Cuándo va a pedir ayuda? Cuando te divorcies. Cuando tu empresa se vaya al piso. Cuando tus hijos se aparten por culpa de tu rebeldía. Entonces Dios te está diciendo hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, cabezón y cabezona, rajatabla, clavo pasado, te estoy diciendo que es hora de ser como Pedrito, que entendió, mano, que se está ahogando. Necesito a alguien que me ayude. Necesito que me rescate, Cristo. Me estoy ahogando en mi matrimonio, en mi vida, en mi espíritu. Me estoy ahogando.
pide ayuda. Entonces hay gente que cuando vino el huracán pidió a FEMA, y cuando viene el problema no pide a Dios. Cuando vino el problema llenaron hasta Palpúa, y está bien, yo también llené. Pero Yadiel, pedimos para unas cosas y para otras no. Qué bien me siento con agua. Entonces Dios le está diciendo a alguien hoy: ¿cuánto más vas a esperar que te quedes sin respiración? Tus hijos te están viendo, mano. Tu esposa te está viendo. Estás ahogado, estás como Naamán, vistiéndote bien, pero estás bien esbaratado por dentro. Y Dios te está diciendo: por favor, si fuiste el Pedrito que te saliste por ser distinto, está bien. Si te enfocaste como Pedrito de dirección de Jesús, está bien. Pero que no se te olvide que la historia de Pedrito no fue exitosa porque se salió, fue exitosa porque le pidió ayuda a Cristo. Y Dios te está diciendo: pídeme la ayuda. Papá, es que soy pecador, marrayete. ¿Para qué rayo está Cristo? No está para los perfectos, está para los pecadores como tú. Papá, es que me acabo de meter 3 sanas y vine arrebatado para acá. El Dios que yo predico quita nota, para que lo sepa, papi. Y vengo a decirte también que aunque 2 o 3 vinieron arrebatados, Dios te puede emborrachar en su espíritu y te cambia la nota del perico del pasto y te da la gloria de Él. Papá, es que tengo una atadura muy fuerte, el del sexo descontrolado. Yo también la tuve. Yo sé lo que es eso. Yo sé que hay varios de mis hijos que son 2022, pero su millaje es como del 1980. Yo sé lo que es eso. Para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Está bien explotado. Porque hay gente que tiene alegría en ese aspecto. Es como un desespero. Voy a decir algo que parece una locura, pero hay gente tan adicta a eso que están un paso por tener relaciones hasta con animales. Así. Gente que se tienen que encerrar hasta en el baño de un mall para satisfacerse porque es tanto la atadura. Ah, silencio hay. Sí, yo sé. Hemos llegado a lo morboso, Vivi. A lo sucio. Pero como te sientes así, ya no sabes qué más hacer. Y Dios te está diciendo: yo permití todo esto para que por fin levantaras la mano. Y ojo a esto, porque yo levanto las manos para 2 cosas: para que me ayuden o para yo decir que soy el acusado. ¿Quién fue? Yo. Y Dios te está diciendo: levanta la mano primeramente para que sepa la gente que eres tú. Porque yo prefiero 1 minuto de vergüenza que toda la eternidad de que Dios, cuando yo suba allá arriba, me diga: vete de aquí, hacedor de maldad. En mi nombre echaste fuera demonio. En mi nombre hiciste milagros. Salte de mí, hacedores de maldad. No te conozco. Yo prefiero que levante la mano y diga: yo soy el pecador. Y que la gente haga Facebook en contra tuyo y te diga: tú pecaste, está bien, yo pequé ayer, pero mi Cristo, por levantar la mano hoy, me rescató la vida. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces yo quiero que tú toques a alguien y le dices: hey, qué bueno saber que te estás hundiendo. No, dígaselo con mucha alegría. Dile: cabezón, porque es de la única manera que vas a buscar a Dios. Mano, vamos a hablar más claro. ¿Quieres que le hable más claro? Para irnos bien a fuego como a ti te encanta. Los han matado a todos y el único que queda eres tú. Todas tus amigas están embarazadas y tú todavía eres virgen. Entonces, ¿por qué si otras están descontroladas tú has querido vivir en santidad y por qué el diablo te ataca? Porque te saliste de la barca de la promiscuidad, te saliste de la barca de la morbosidad y te saliste de la barca de que la generación de tus tías y tus primas todas fueron violadas, pero a ti te sacó el Señor de allí. Y cuando extendió la mano gritando: Señor, sálvame, dice que Jesús miró en su agenda. Déjame ver cuánta está mi agenda ocupada. Déjame ver. Y fue al celular de Jesús allí en la. Sí, porque el celular de Jesús era prueba de agua. Y fue a su agenda y dijo: espérate. Él me la está pidiendo el domingo 23 de junio a las 8 de la noche. Déjame verificar mi agenda cargada. El tipo se está ahogando. Y como Jesús es así, que siempre tiene una agenda cargada, dijo: espérate.
cójale los vitales en septiembre 3 y lo atiendo. Hágale un examen el 6 de septiembre y en diciembre lo opero. Jesús dijo no. Al instante. Por eso yo creo un Cristo que le puede cambiar la vida a alguien al instante. Atentamente, no sé si usted se acuerda, en un guía de la iglesia en la calle, Miguelito, un tipo que Dios le cambió la vida al instante. Hay gente que Dios los transforma en meses, pero hay gente que Dios lo transforma al instante. Y yo vengo a decirle a alguien de parte de Dios que Cristo nunca tendrá la agenda tan llena para no rescatar a alguien vacío. Dile, si no me crees, mira a tu hermano Miguel. En un instante Dios le cambió la vida. Su esposa, nuestra hija Olga, dijo un día, ya yo se lo había entregado al Señor. Ella estaba en un nivel que le decía al Señor, o lo restauras o me lo quitas, pero yo no puedo más. Y un loco lleno de tatuajes y sin corbata le rescató la vida con un mensaje. Y no es porque sea adulto, pero yo puedo ser nieto de él. Pero la revelación de la paternidad me hace papá de él. Porque la paternidad, Vivi, no tiene que ver con edad. Tiene que ver con destino. Y desde el destino, ya Dios había visto que Miguel tenía un vicio de drogas increíble y de alcohol. Pero también en ese destino estaba escribiendo, un día en la iglesia, en la calle, Brian se iba a levantar temprano, iba a meterle diésel al truck, lo iba a llevar al lugar de asignación a las 11 de la mañana, iban a crear las bocinas. De momento a las 5 empieza el sound check, a las 7 comienza intercesión, a las 8 está predicando y a las 8:15 alguien se iba a trepar como un loco en la tarima y Dios le iba a dar una palabra. Y Dios le está diciendo a alguien, lo que Dios tiene contigo ya lo tiene escrito. Nunca minimices el poder de un mensaje. Entonces a veces yo me hago una pregunta, Vivi, y puede ser que esto nos choque a todos. Hay gente aquí que lleva desde que yo abrí y se comportan como que yo estoy cerrado. Y hay gente como Miguel, que ni tan siquiera es servidor de la iglesia y opera como si estuviera desde que yo abrí. Porque el que quiere cambiar, cambia. Pero el que quiere seguir como quiera seguir, es usted. Y yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner ahora la prédica, Miguel. Miguel levantó la mano. Es más, ojalá y en esta prédica yo tuviera la foto cuando él levantó las manos. ¿Se acuerda de ese día? Yo me acuerdo. Él levantó las manos y lo único que decía es, sálvame. Pero hay gente que llega aquí con su orgullo y dice, yo trabajo mis cosas en mi casa. El pastor no se puede meter en mis cosas. Oh, mira qué cosa. Siento que Dios le está hablando a alguien por este lado aquí. Yo resuelvo mis problemas. Por eso es que estás así. Gaby, por eso es que estamos esbaratados por dentro. Pregúntame por qué. Porque no pedimos ayuda. Siento que hay dos o tres que después de este mensaje me van a pedir una cita. Y van a decir, ¿sabes qué? Ese Pedrito era yo. Esa Pedrita, porque cuidado que son mujeres aquí. Que yo no le voy a contar mis debilidades a mi pastor. Lo que usted se silencia se ata. Lo que usted confiesa es libre. Y yo quiero decirte de parte de Dios que de momento Cristo, dice la Biblia, que sujetándolo, Santo Espíritu, habrán tres que se atrevan a decir, ahora entiendo que mi caída no es para destruirme, sino para que Jesús me sostenga. Y Dios le está sosteniendo la fe a alguien, y Dios le está sosteniendo la familia, porque si no fuera porque Dios te agarró la mano, tu familia fuera un desbarajuste, pero Dios te agarró la mano y te la sujetó. Acá, Jonathan. Tírate ahí. No. Yo te voy a ir para atrás para que la cámara te coja bien. Tú eres Pedrito.
Ah, como que te estás ahogando. Entonces, mira, vamos a suponer que este es el agua. Métete debajo de eso. Así hay gente aquí. El tipo predicando, dejando las canas aquí. Y tú debajo del agua. Porque a veces estar debajo del agua te hace bien, según para ti, porque nadie te ve. ¿Y quién te da oxígeno de allá abajo? ¿Quién? Entonces, ¿de qué vale que tú vengas aquí y te escondas debajo del agua si en algún momento tu oxígeno te va a faltar? ¿Y sabes qué? Que uno más uno es dos. Y Dios te creó perfecto, pero con algunos límites de oxígeno. Y puede ser que usted dure así debajo del agua un par de meses más. Para que nadie te vea. Mientras menos la gente me vea, Vivi, mejor. Pero el problema no es que no te están viendo. El problema es que te estás ahogando. Ahí está Pedro. Más que los deditos ahí. ¿Sabes qué es lo más brutal de esto, John? Pregúntame qué. Que el tipo era pescador. Y para tú ser un pescador en Israel, dice el estudio bíblico del contexto del texto del texto del texto, que todo hombre pescador tiene que dominar el mar. Y tiene que conocer muy bien lo que es el tema de la natación. Quiere decir que el tipo se estaba ahogando aún teniendo sabiduría en lo que estaba. Por eso hay gente aquí que saben tanta Biblia que la misma Biblia te ahogó. Porque sabes todas las, es más, eres de los que te sientas ahí a escuchar mis prédicas a ver cuántos disparates yo digo. ¿Sabes cuál es tu diferencia entre la mía? Pregúntame cuál. Que yo la vivo y tú no. Porque cuando tú vas a mis hijos, le sirven al Señor y los tuyos están apartados. Tú ves a mi esposa feliz, la tuya parece que se chupó un limón verde. Tú vas a mis finanzas sólidas y las tuyas es barata. Pero te sabes la Biblia. Entonces ahí me da cuenta que esto no se trata del más que sabe. Esto se trata del poco que viva. Tiache, me fui a fuego ahí. Y de momento Pedrito levantó una mano. Y asoma la cabeza así. Y Jesús se desenfocó de los que estaban en la barca, no porque no los aman. Es porque él sabía que los que estaban en la barca estaban en su asignación. Y le dijo, Pedrito, yo te sostengo. Ahora, la Biblia no dice que lo levantó, dice que lo sostuvo. Ahora la pregunta sería, si alguien te sostiene, ¿quién hace la fuerza? Quiere decir que tú estás esperando que Jesús haga algo que a ti te corresponde. Y Jesús le dice, yo te sostengo, haz la fuerza tú, dale. No puedo, sí vas a poder, vamos. Es que estoy sola con los nenes. Dios te dice, tú vas a poder. No, no, es que no puedo hacer la empresa, dale que te estoy sujetando. Y Dios le está diciendo a alguien, te quito del anonimato y te enseño que probablemente te ahogaste, pero probablemente te levantaste. Y dice que lo sujetó y ambos caminaron por encima del mar. Si me motiva, se lo digo. Guillo, ¿sabes qué es lo más glorioso de Dios? Pregúntame qué. Que los mismos que te dieron bullying porque te estabas ahogando van a tener que celebrar y hacer un Facebook Live cuando te vean caminando de nuevo por encima del agua. Pero ahora ya el miedo no está. Pregúntame por qué. Papi, porque Cristo está conmigo. Y si Cristo está conmigo, ¿de qué temeré? Vente, papi, vamos a caminar. Pero es que me están atacando. No te enfoques en el que te ataca. Enfócate en el que te defiende. Lámparas a mis pies, tu palabra. Y lumbreras. Y de momento la Biblia dice, venga, métete dentro de la barca. ¡Uah! Esa es tu barca. Dice que cuando se metió en la barca, da la casualidad y la tremenda idea. Pregúntame, ¿qué pasó? Se calmó la tempestad. ¿Cuándo se calmó? Cuando se metió nuevamente en la barca. Conclusión del mensaje. O sigues tragando agua por orgullo y que la gente no te vea y eres el Aquaman de tu proceso, o sales y te metes en la barca donde hay varios hermanos que te aman y te dicen, ¿sabes qué? Perdóname porque te vi ahogado y te hice bullying. Yo hice un video en tu contra, tú. Te hice bullying con Vivi y después llamé a Karina y se lo dije también que te estaba ahogando. Perdón, hasta un Facebook Live.
Pero me di cuenta que eres un bravo. Y que entendiste que meterte nuevamente en la barca te hace bien. Y Dios me dice que te diga, métete de nuevo en Cristo que te va a hacer bien. Métete de nuevo en Cristo que te va a hacer bien. Métete de nuevo en Cristo que te va a hacer bien. Y allí estaba con Jesús. La pregunta sería, después que Jesús lo metió, ¿tú crees que se salió? Sí, que se va a salir. Gracias, hijo. Entonces hay gente que tiene que entender un principio, pregúntame cuál. Después que Dios te meta, no te salga. Es mejor estar apagado para la gente y estar prendido en Dios que estar prendido para la gente y apagado en Dios. Ay, ponle que sea Brenda. Ay, papá, si tú supieras que todo el mundo está diciendo de mí que yo estoy bien apagado. Estoy en un proceso. Proceso. Es necesario que pases por un proceso. Y la gente está diciendo, Brenda está mata. Y Dios diciéndole a Brenda, si tú supieras que cuando te entre nuevamente en la barca, la gente de la orilla va a tener que honrar y darle la bienvenida a la mujer que se hundió, tragó agua, pero volvió a su asignación. Y yo profetizo sobre mis hijos que usted va a volver a su asignación ahora con más valentía. Pregúntame por qué. Porque ahora ya no está llena de unción, ahora está llena de testimonio. Y el testimonio te dice, no te dejé ahogar, tú venciste ese problema, ahora vas a caminar en Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies toditos y digan conmigo, yo declaro que aunque me salí, voy a volver a entrar. No me apaguen las cámaras todavía. Voy a decir algo bien, muy profético. Los que estaban en la barca adoraron diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Conclusión del mensaje. Que volver a casa le dé valor al evangelio y no decepción. Dice que cuando volvió Vivi, todos adoraron a Dios. ¿Sabe que la mayor ofrenda de una celebración no es cuánto cantemos, adoremos o corramos y hablamos en lengua, que tan bueno que es bendito Cristo? Lo mejor de la celebración es saber que los pedritos vuelven a la barca. Segunda conclusión. Te vas a descalificar por un error. La pregunta sería, si Dios cree en ti, ¿por qué te autodescalificas? ¿Hubiese yo desmayado si no hubiera visto la bondad de Dios en la tierra de los vivientes? Yesenia, si tuviera resistido aquel llamado, estuviera mentándole la madre a todas las vecinas todavía. Pero hoy, Yesenia, tienes una familia sólida. Porque algún día te saliste de la barca. Pero nada mejor que Jesús te diga, venga, vamos a entrar nuevamente. Y vamos a darle evidencia al evangelio. Que todos adoren a Dios. Papá, ponle tema a esta predicación. Sí le voy a poner tema. ¿Sabe cuál es el tema? No te descalifiques. Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del Ministerio, La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle y fuimos transformados para transformar.